Hello. Good evening. Hello. Hey. Good evening. Hello. Good evening. ¿Cómo están? Very. It's a pleasure to be here. Very fine. Hello. My name is Patricia de Moran. For the people that is starting today the class, it's a pleasure to be a facilitator. And we hope we can enjoy today in our English class. Okay, very good. How are you today? ¿Cómo están? Hi, and you? Fine, very good, thank you. Very good. Happy to be here with you. Contenta de estar aquí con ustedes. Okay, today we are going to continue with the platform. Vamos a continuar con la plataforma. And we are going to start with the lesson objective 1.2. Okay, I will ask you to please put your mics on mute. Les voy a pedir si pueden poner un ratito sus micrófonos en mute mientras les doy algunas indicaciones y luego pues ya vamos a iniciar el tiempo de participate and sharing, okay? So, if you see, let me see, I have here someone that is writing. Alguien, okay, very good. Good evening. Good evening, hi Edwin, very good. Okay, vamos a tratar de ver. Voy a ver cómo muevo esto para que me puedan ver. Uy, ahí está. Oops. Speaker view. New gallery. Quiero compartir mi pantalla con ustedes. Can you watch my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Yes. Yes. Okay. It yes, says. Sir. Very good. Yes. Yes. It says. Lesson objective 1.2, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, her, in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Okay? Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar en los adjetivos posesivos, ¿verdad? Para hablar acerca de la propiedad de alguien o la pertenencia de alguien. Okay, in the platform, you have a video there. You can watch it. Pueden verlo, ¿verdad? Pueden escucharlo el número de veces que ustedes quieran, ¿verdad? Para que pueda quedar claro. Okay, I have interference. Tengo cierta interferencia. De nuevo, si me ayudan con poner en mute. Okay, very good. Perfecto. Entonces quiero pedirles que vayan a ese video, ¿verdad? Que lo repasen el N número de veces porque ahí también está explicado lo que vamos a trabajar esta noche con material adicional. Recuerden que el material adicional solo es para practicar, for you to practice, but the platform is the one that you have to complete. Okay, later we are going to talk about the knowledge check. I'm going to stop sharing and I will go to the presentation that I have prepared for you. Voy a compartirles la presentación, ¿verdad? Que tenemos para ustedes esta noche. Oops, sorry. Okay, very good. So here we have, so let me see how can I. Okay, very good. Aquí tenemos los adjetivos posesivos. Can you watch my screen? ¿Pueden ver el cuadro en la pantalla? Yes. Okay, very good. En el lado izquierdo, in my left side, it says subject pronoun, o pronombre, ¿verdad?, de sujeto. I have a shirt. You have a book. He has a pillow. She has a dog. It has a bone. We have a bird. You have a house. They have a car. Aquí lo que estamos viendo es una forma de decir que alguien tiene algo, pero estamos utilizando el pronombre sujeto. Yo tengo una camisa, tú tienes un libro, él tiene una almohada, ella tiene un perro, y necesariamente estamos utilizando un verbo, que es el verbo have, y para he, she, it, has. Pero no me quiero meter mucho en esa parte ahorita, porque es un contenido que vamos a desarrollar después, sino que nada más para que ustedes conozcan la diferencia. Nos vamos a enfocar en el lado para mí izquierdo de mi pantalla, donde dice possessive adjective. In the possessive adjective, you have my. My shirt is green. Mi camisa es verde. Your book is new. His pillow is soft. Vean que aquí digo his.
su almohada de él para referirme a algo que le pertenece a un caballero, ¿verdad? A él, digo his. Para referirme a ella, a algo que le pertenece a ella, a un female, a un a femenino, ¿verdad? A una mujer, señorita, yo digo her dog is small. Su perro es pequeño. Y si me estoy refiriendo a un objeto como una planta, un animal, una cosa, yo digo its. Its bone is old. Our, nuestro, our bird is noisy. Nuestro ave o nuestro pájaro es ruidoso. Your house is big. La casa de ustedes es grande. Vean que puedo utilizar your para tú, para singular, ¿verdad? Tú, o your para ustedes, ¿verdad? La casa de ustedes. Their car is slow. El carro de ellos es lento. Okay, now if I read the two sentences, si yo leo las dos oraciones, me queda de la siguiente manera. I have a shirt. My shirt is green. Tengo una camisa. Mi camisa es verde. You have a book. Tú tienes un libro. Your book is new. Tu libro es nuevo. He has a pillow. His pillow is soft. Él tiene una almohada. Su almohada es suave. She has a dog. Her dog is small. Ella tiene un perro. Su perro es pequeño. It has a bone. El perro, ¿verdad? El perro tiene un hueso. Its bone is old. El hueso es viejo. El hueso del perro, ¿verdad? We have a bird. Tenemos un ave, un pájaro. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. You have a house. Tú tienes una casa. Your house is, ustedes tienen una casa. Your house is big. La casa de ustedes es grande. They have a car. Ellos tienen un carro. Their car is slow. Su carro es lento. Acá vamos a hacer unas aclaraciones. Dice que cuando estamos utilizando la contracción de you are, del verbo to be, que lo vamos a estudiar mañana, también se pronuncia similar a este, ¿verdad? A your. La contracción de you are se dice your también. Entonces habrá que tener cuidado en contexto para identificar cuando estamos hablando de un possessive adjective o de la contracción de you are, que sería your, cuando estamos usando el verb to be. Y los ejemplos aquí son los siguientes. You need, vean acá, estamos utilizando el subject pronoun you y luego el posesivo your. You need to bring your dictionary. Tienes que traer tu diccionario. Y aquí digo, you're an excellent student. Ven que la pronunciación suena igual, nada más que aquí estoy hablando de que tú eres un excelente estudiante y en la otra digo, tú necesitas traer tu diccionario que te pertenece a ti. De igual manera, cuando utilizamos its, el possessive adjective, ¿verdad? The dog played with its ball. El perro jugó con su pelota. También suena igual a cuando yo hago la contracción de it is. Y digo it's. It's very hot right now. It's very hot. Está muy caliente ahora en este momento. Está haciendo calor. Entonces son elementos que tenemos que ver en contexto para que no nos confundamos cuando estemos haciendo, cuando estemos leyendo o cuando estemos escuchando. Okay, very good. What I want you to do now is that I'm going to give you a minute and I would like that you can elaborate one sentence using a subject pronoun and using a possessive adjective. Les voy a dar un minuto, ¿verdad? Para que ustedes elaboren una oración tomando como base estas que están acá en pantalla y la puedan compartir con la clase, ¿okay? I'll give you 1 minute and if you have a question, you can let me know. Les voy a dar un minuto, tomen este modelo y si tienen preguntas, me lo hacen saber. Okay. Okay, very good. Hola, hola. Hello. Una consulta. Yes. ¿A dónde se escribe para compartirla?
Ah, no, no. Usted use su, supongo que tienen un cuadernito o algo así. Uh-huh. Usted escríbalo y quiero que lo hagan, ¿cómo se llama? Quienes tienen acceso a audio y me uh-huh. pueden escuchar y yo los puedo escuchar, pues sería compartirlo acá en la clase, ¿verdad? Decirlo, leer sus oraciones. Lo escribe una parte en un libro y después lo dedica. Usted lo puede escribir, ¿verdad? En sus apuntes y luego lo comparte con la clase. ¿Sí? Solo si alguien tiene problemas con el speaker para hablar, pues me escribe al chat, ¿verdad? Y lo manda al chat. Pero entonces vamos a utilizar uno donde utilicemos el subject pronoun y luego el possessive adjective. Es correcto, así es. La idea de que lo compartan con la clase de manera hablada es por eso, ¿verdad? Porque quiero que practiquen el speaking. ¿Okay? Siempre son de esos verbos que están ahí. Yes, yes, of course, yes. If you have another example, it's okay. Si tienen algo diferente. Entonces, un momento porque no tengo nada para escribir. Okay, so if you want to use the chat, si quiere utilizar el chat, está bien. Y luego lo lee. Okay. Okay, very good. You have 1 minute. Tienen 1 minuto a partir de ahora. Okay, right now. I have a pants. Ya estoy listo, teacher. Okay, go ahead. Adelante. Okay. A subject, I have two tables in my house. I have? Perdón, voy a bajar eso. No. I have two tables in my house. I have a table. Una mesa. A table. Lo que pasa es que estaba diciendo dos. Two tables. Entonces agreguemos la S. Two tables. Tables. Oh, okay. Que se oiga la S para poder saber que son dos. Okay? Ah, okay. I have two tables in my house. In my house. In my house. En cuanto al possessive, my shirt is red. Is red. Very good. Great. Very good. Can you remind me? Yo quizá. ¿Perdón? Hola. Yo. ¿Me puede recordar su nombre? Perdonen que todavía me los estoy aprendiendo. ¿El mío? Ajá. Ricardo Campos. Ricardo. Ok. Thank you, Ricardo. Y lo escribí también en el chat. Dice, I have a pants. My pants is black. Ok. Ahí está. Ok. I have a pant, my pant is black. Very good, thank you. Okay, let me see. Edgar me está escribiendo en el chat, pero no sé si se va a animar a hablar por aquí. Okay, Carmen ya tiene levantada su mano. Go ahead, Carmen. Adelante, Carmen. I have a car, my car is color red. Okay, very good. Thank you. Okay, perfect. Who else? I have an apple. Yo. Let me see. Está Patty Guevara y después escuché la voz de un caballero. Vamos a ver, Patty. Dile manito de Patty levantada. I have a shoes. Okay. My shoes is a black. A ver, I have shoes. Porque, I have shoes. Ajá, porque son plural. No le podemos agregar la A. Okay. I have shoes. My shoes is black. Are, porque son dos zapatos, ¿verdad? Plural. Okay. My shoes are black. Very good, Patty. Excellent. Okay, ¿quién había hablado que se quedó? Como... Yo. ¿Quién es yo? Perdón. ¿Me dicen el nombrecito? José Mármol. Okay, José, adelante.
She has a beautiful motorcycle. Excuse me, could you repeat? She has a beautiful motorcycle. Okay. Her motorcycle is very fancy. Sería, primero dijo you, ¿verdad? No, she has a beautiful motorcycle. Okay, ahí está, perfecto, perfect, very good. Thank you. Okay. Okay, Víctor Ramírez. I can, lo escribo para ver si está correcto. Yes, yes, you can do it. Okay. ¿Dónde más? Mira. Ahí me salió. Ah, no. Uh-huh. Espérame que no hay donde escribirlo. Aquí está. Pero bueno. Okay. Participantes, aquí dice chat. Ok, seguimos entonces, le damos un tiempo. Víctor. Good evening. Ok, teacher. Good evening, Víctor. Ok, tell us. We house is green. Uh-huh. Our house is big. Ok. Thank you. Okay, let me see who else is raising hands. Okay, Violeta, Violeta Martínez. Good evening. Good evening, Violeta. She has a wallet. Her okay. wallet is blue. Okay, very good. Good evening, teacher. Let's see who's talking. ¿Con quién tengo el gusto que no puedo identificar la vocecita todavía? María, María Campos. I have an apple. My apple is green. Okay, very good. An apple. Yes, porque comienza con A, entonces si dice a apple se oye como raro. Entonces es an apple, pero lo demás está perfect. Okay, thank you. iPhone de Carmen, Carmencita. Carmencita. Ok, quizás Carmencita no me escucha. Edgar Beltrán. Hi, teacher. Hi, hello. I have a pet. My pet is a dog. Ok, very good. Thank you. Yeah. Great. That. Ok, Nelly. Nelly, are you there? ¿Está por ahí Nelly? Vamos a ver. Hello, Nelly. No. Hello, Nelly. Hola, hola, Nelly, Nelly. Hello. Hello, ¿nos puede escuchar, Nelly? Sí. Sí, la escucho. Ok, ¿nos va a dar sus ejemplos? Sí. Ok, very good. Ajá, la oímos cortadita. ¿Será que lo puede repetir? Could you please? You have a kitchen. Your kitchen is white. Ok, ok, very good, great. Hi, hi, teacher. Hi, who's talking? Karen, Karen, no. ¿Quién está hablando? Mari. Okay, Mari, okay. Go ahead, adelante, Mari. I have a computer. My computer is black. Computer. You have a parrot. Uh-huh. Your parrot is green. Okay. He has a bicycle. His bicycle is fast. Very he has a dress. Her dress is beautiful. Excellent. Many examples. Thank you, Mary. Thank you very much. You gave us a lot of examples. Okay, any other volunteers? Siguiente voluntario. Tengo una interferencia que no logro identificar de dónde llega. Así que les pido que revisen sus mics, sus micrófonos. Y si lo pueden poner en mute, como habíamos dicho, we will appreciate that. Nos vamos a agradecer mucho porque estamos teniendo bastante interferencia y se nos hace un poquito difícil escuchar. Si me ayudan a revisar sus micrófonos. Ok, todavía sigo escuchando la. Ok, baja pero luego regresa. Y todavía no sé de dónde viene.
Vamos a ver si logramos contrarrestar el sonidito. Ok. Vamos a tratar de encontrar de dónde viene. Ok, next participant, Edwin Rafael. Edwin, have you participated? Not yet. Hello. Excuse me, I can hear. Hello. Edwin Rafael, are you there? Vamos a ver qué nos dicen. Se escucha cortado. Ok. Ok, Josué Mármol dice, she has a beautiful motorcycle. Her motorcycle is very expensive. Very good example. Excellent. Ok, who wants to continue? Aquí tengo Alcatel IT10. ¿Quién es el Alcatel IT10? Ok, Edgar dice, I have a pet, my pet is a dog. Ok, ya lo expuso, dice, perfect. Ok, who else? ¿Quién más? Nelly había participado, vamos a bajar su manita para que no esté ahí. Karen, no sé si había participado, Karen. Karen Machado. Can you hear us, Karen? No. Good evening. Hola. Hello, good evening, Karen. Hola, hola. Ok. Hello. Hello. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, no sé si me escucho. Le escuchamos, le escuchamos. Adelante. I have a boot. My boot is yellow. Ok. Very good, thank you. Okay, one more participant. Hello. Let's see, it says we have two cars. My car is white. This is Wilson. Y ya la de Edgar lo habíamos leído. Okay. Good evening. José Hernández. José, okay, adelante, José. I have a TV. Okay. My TV is black. You have a phone, your phone is new. Okay, perfect, very good. Okay. Good evening. Okay, good evening. Who's, hello. Hello, who's speaking? Sonia, a ver, ¿es Sonia hablando? I am Alba Marisol. Okay, Alba Marisol, go ahead, adelante. You have a car, red? Mm-hmm. A red car. A red car, se dice. Mm-hmm. Here, cat is small. Okay. Very good, thank you. Bueno, okay, sí. Sonia, está Sonia por ahí, veo la manita levantada. Hello. Hello, Sonia. I have a beautiful 3 years old gear. Okay, girl. Girl. Okay. Yes. Okay, very good. Okay, in honor to the time, en honor al tiempo y como nos entretuvimos un poquito con las interferencias, vamos a pasar al siguiente ejercicio. I'm going to stop sharing by now. And I want you to see this exercise. Ok, vean, cuando last night that we were introducing ourselves, anoche que nos estuvimos presentando, utilizamos estos possessive adjectives. Sonia tenía alguna pregunta, veo que levantó su manita. ¿O no? Ok, perfecto. No. Cuando decimos, cuando yo digo, pregunto, what is your name? Estoy utilizando el possessive adjective your. Y cuando yo contesto, my name is, mi nombre es, estoy utilizando my. Solo que aquí hay un detallito que debió ser Y. Cuando pregunto, your name is, puede ser una forma informal, ¿verdad? De decir, tu nombre es. También, o cuando yo afirmo, ¿verdad? Your name is Carlos. Estoy usando siempre your.
cuando hablo de ella, por ejemplo, yo digo, o de él, perdón, si hablo de él, yo digo, his name is Josué. Her name is Sonia, ¿verdad? Cuando hablo del nombre de él, utilizo his. Cuando digo el nombre de ella, yo digo her. Y si voy a hablar de una mascotita, digo, its name is Canelo, el nombre de la mascota, ¿verdad? Y ahí estoy utilizando los possessive adjectives his, her, its. Cuando hablo de nosotros, por ejemplo, si yo voy a presentar a alguien, yo digo, our names are María Campos y Patricia. Entonces estoy presentando a María y a mí, ¿verdad? A su servidora con alguien más. Our names are, ¿verdad? Their, sus nombres de ellos. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de otras personas, yo digo, their names are Wilson Santos and Erika Durán. Digamos que estoy presentando a Erika y a Wilson con alguien más. Ahí estoy utilizando el possessive adjective their. Sorry, let me see. Okay, now I have here more exercises. Tengo aquí más ejemplos y luego vamos a pasar a la sección de ejercicios. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, ahí tenemos, ¿verdad? Yes. Subject pronoun, I play yes. football. You are Australian. He is very tall. She is a teacher. It is a dog. We love English. You are students. They have a nice house. This is my brother. Give me your book. Cuando ya estoy utilizando possessive adjectives, ya utilizo my, your, his, her, its, our, your, their. This is my brother. Give me your book. That's his house. I know her sister. It has its advantages. We love our parents. I like your cars. This is their teacher. Okay? Now, este ejercicio lo vamos a hacer luego. Vamos a completar este. Imagine, vamos a imaginar que ustedes tienen a la par de este ejercicio los possessive adjectives. My, your, his, her, it's, our, you, their. I will do number one. Yo voy a hacer el ejercicio número uno, pero les voy a pedir que ustedes voluntariamente, I want you to voluntarily complete the next exercises from two on, del número dos en adelante. Okay, for example, number one, imagínense que dice, where is space classroom, pero luego dice we can't find it. Estoy hablando de nosotros, significa que nosotros we are looking for something, estamos buscando algo y ese algo es nuestro salón de clase. Entonces cuando hablo de nosotros digo where is our classroom, where is our classroom, ¿a dónde está nuestro salón de clases? We can't find it, no lo podemos encontrar. Entonces estoy hablando de algo que nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Porque estoy hablando de we. Ok, for number two, Susan. Aquí estoy hablándole a Susan. ¿Cuál creen que debería usar? Le estoy preguntando a Susan. Her. Is that? It's her. Ok. Yeah. Ok. It's. Sí. Vamos it's. A discutir este ejercicio. Susan is that. Bien, si bien es her. Cierto... Si bien es cierto, Susan es she, y cuando hablamos de algo que le pertenece a ella, utilizamos her, pero en este caso no estoy hablando de Susan como una tercera persona, sino que le estoy diciendo, Susan, is that your pen on the table? ¿Es aquella tu pluma que está, que está sobre la mesa? Entonces, ¿cuál debe? Estoy hablando del objeto. Is that your... Your. Is that your pen on the table? ¿Es aquella tu pluma que está sobre la mesa? Okay, very good. Let's see the other one. Veamos el number three. ¿Cuál creen que debería de ser la respuesta? Your. Your, right? Porque le estoy preguntando a usted. Your name. What is your name? What's your name? My name is...
Thomas. Thomas. Okay, very good. Let me see. I think this is the book. Okay. Number four. Volunteer for number four. Voluntario para el número cuatro. This is her book. Mm-hmm. She dropped it on the floor. Dropping on the floor. O sea, vieron a una chica que se le cayó, ¿verdad? El, mm-hmm. el libro en el piso. She dropped it on the floor. Se le cayó, lo dejó caer en el mm-hmm. piso. Por, by accident. Por accidente y no se dio cuenta. Entonces alguien la anda buscando y dice, I think this is her book. Pienso que este es libro. El libro de ella, ¿verdad? Ella dejó caer en el piso. I think this is her book. Ok, I very good. Number five, número cinco. The floor. Number five. Four. You're nice. They're my friend. Your name. Their names. Porque estoy hablando de ellos. Their names. Their names are Kevin and Midway. They are my friends. Okay, very good. Number six. She forgot to the writing. Uh-huh. On the test. Él olvidó escribir su nombre de él en el examen. Es decir, me dejó la papeleta sin el nombre. To write. Your name. ¿Cuál sería? Your name on the... Para su de él. His. He forgot to write his name on the test. Él olvidó escribir su nombre de él en el test, ¿verdad? Claro, no se traduce su nombre de él porque eso sería una redundancia, pero lo digo así para que se comprenda que me estoy refiriendo a el nombre de él, ¿verdad? Para que sepamos identificar entre las opciones que tenemos. Ok. Mae. El doggy. Ok. ¿Cuál es su número de celular? Number. Mae. Phone number. My number is 55. Estamos hablando about the cat. We are talking about the cat, right? Yeah. Did the cat eat all of its food? Yes. Number nine. Hay un perrito bien lindo en el fondo, pero no nos dejes escuchar el perrito. It's toys. ¿De quién será el perrito? It's their toys. Their toys. Let me see. The children. Okay, ya se ve muy perrito. The children are crying because they can find. Estamos hablando de los niños. Los juguetes de los niños. ¿Cuándo estamos? There, right? It's for the account. Very good. Number 10. Miriam and Jennifer. Estamos hablando del teacher de ellas, ¿verdad? Like. Miriam and Jennifer like your new teacher. There, right? Porque es el mismo there. Caso de los niños, ¿verdad? Their new teacher. Yeah. Okay, very good. Okay, number 11. I really like my new home. Especially, I'm talking about my home, my new home. Estoy hablando de mi nueva casa. Especially, it's vacation. Okay, it's very good. It's vacation. La ubicación de la casa, ¿verdad? It's location. Me gusta donde está. Realmente okay. Me gusta donde está. Especialmente donde está. This is a picture of my friend. He is. This is a picture of my friend. I. My.
My best friend. No solo es mi amigo, best. ¿Verdad? Sino que es my best friend. My mejor amigo. Who is in your father? Likes. Okay, let's see. Let's think about number 13. Pensemos en el número 13. ¿Cómo creen que nos queda? Do you think your father likes? We are talking about your father. Your father is? His. Your father. Where's the? Your. Here. This. This day present. His, right? Here. Okay. His. Do you think your father likes his birthday present? ¿Crees que a tu padre le gusta su regalo de cumpleaños? Yes. Yes, yes. Okay. We still have 20 more minutes before class. Okay, number 14. We still have 20 minutes. We still have 20 more minutes before. We, nosotros, ¿verdad? Entonces es our. Aún tenemos 20 minutos para que nuestra clase comience. Okay, number 15. America. My capital. It's capital. It's Brasilia. It's capital. We are talking about capital Brazil. And the last one? When did Mr. and Mrs. Smith buy? When did Mr. and Mrs. Smith, excuse me, buy? They, right? The new television. Okay, very good. Congratulations. You did a great job. Thank you. Okay. Thank you. Now I want you to repeat with me. Ahora se va a oír un poco rara la interferencia, pero I want to make sure that you participate repeating. Quiero que ustedes participen y hablen, ¿verdad? Al menos que repitan cómo nos quedó. Okay. Where is our classroom? Where is our classroom? We can find it. Here, our classroom. But something here. We can find it. Susan. Susan is in, that. Hello. Susan, is that your table? Hello, esperen un ratito. Repiten conmigo, porque quiero que hagan la intonation. Si ustedes se van adelante, no van a lograr entonar conmigo, ¿ok? Así que repeat after me. Repitan después de mí, ¿ok? Okay. Susan. Is that your pen on the table? And the charge on the table. On the table. What is your name? What is your name? My name is Thomas. My name is Thomas. I think this is her book. I think this is her book. She dropped it on the floor. She dropped it on the floor. Their names are Karen and Stuart. Their names are Karen and Stuart. They are my friends. He forgot to write his name on the test. What is your phone number? My phone number is 9856. Did the cat eat all of its food? Did the cat eat all of its food? The children are crying because they can't find their toys. Miriam and Jennifer like their new teacher.
I really like my new home. Especially, I really like my new home. Really like my new home. Location is a picture of my friend. Location. This is a picture of my friend. He is my best friend. This is a picture of my friend. Of my friend. He's my best friend. Do you think your father likes his birthday present? Do you think your father likes his birthday present? Do you think your father likes his birthday present? We still have 20 more minutes before our class begins. We still have 20 more minutes before our class begins. We still have 20 minutes before our class begins. Brazil is located in South America. Brazil is located in South America. City is Brazil. Its capital city is Brasilia. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Okay, very good. Bueno, se escuchó un poquito desordenado porque unos iban adelante y otros iban más atrás, pero la idea es que ustedes puedan repetir, ¿verdad? Lo que hacemos acá. ¿Verdad? En esta oportunidad hemos estado trabajando todos, pero ya pronto lo voy a separar en las próximas clases para que no se oiga así de desordenado, porque la idea es que repitan justamente después de mí para que al terminar el último yo pueda seguir con la siguiente. But it's okay. If this time it was a practice. Okay, let's continue with the platform. Voy a parar de compartir esta pantalla y vamos a compartir ahora la plataforma para que nos ubiquemos en qué punto estamos. Con este ejercicio más lo que ya ustedes tienen de material en la plataforma, ya pueden completar lo que sería el knowledge check number 1.4, ¿verdad? Ya lo pasé. Ok, perfect, very good. Me gusta eso porque ustedes pueden ir incluso adelante, no hay ningún problema. La idea es que exploren la plataforma, que la vayan completando y que si tienen dudas también lo puedan expresar aquí en clase para poder aclarar, ¿verdad? Ok, Ricardo dice, dijo repeat after me, no siguen indicaciones. Es cierto, Ricardo, ya lo dijimos para la próxima, ¿verdad? Para que podamos ir repitiendo y no se oiga tan raro como se escuchó ahora. Okay, I'm going to stop share. Let's see. Tengo que regresar a la plataforma. Okay, en la plataforma, el siguiente contenido is 1.5. It says, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of theirs. Aquí les quiero pedir que me ayuden en poner en mute sus micrófonos para poderles explicar y que ustedes escuchen. Vamos a ver, porque todavía escucho interferencias. Si no, me va a tocar a mí poner a mute everybody. Ok, sorry. Los tuve que poner mute a todos para que me escuchen. Ok, lo que vamos a hacer ahora es repasar un poquito el abecedario, ¿verdad? Yo les pedí que ustedes fueran y en efecto en la plataforma el 1.6 is the alphabet, el alfabeto. En el alfabeto ustedes pueden escuchar, you can play the video as many times as you want to and then you can practice. Pueden escucharlo el número de veces que ustedes quieran y practicar, ¿verdad? Ahí okay, let's see, después de eso vamos a un knowledge check, pero antes de llegar a ese knowledge check, vamos a hacer un ejercicio con el material que yo les he traído por acá. Vamos a ver. Ok, les he traído este material. Can you watch it? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el alfabeto? Yes. Sí. Perfect, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que, de nuevo,
ahora sí necesito que repeat after me. Necesito que repitan después de mí, no conmigo ni antes de mí, sino after me. Para que nos escuchemos un poquito sincronizaditos, ¿ok? Ok. Okay. Okay. No vean el dibujo porque ahorita no vamos a trabajar esa parte del dibujito, sino que solo quiero que nos enfoquemos en, por favor, el sonido. El sonido, ¿verdad? Okay. ¿Logran ver el alfabeto todo? Porque alguien dice que no lo ve. Can you watch it? ¿Lo pueden ver? Ok. Let's start. Comencemos ahora. No, teacher, no, no, no se mira, solo se mira, solo se mira, solo se ve la carpeta, el documento, el documento, nada más, la carpeta. Este. Hoy sí, hoy sí. Ahora sí. Hoy sí. Ok, perfect. Ahora sí. Let's start, comencemos. A. 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 B. 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 C. C. D. D. E. 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 F. G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, W, Y, Y, Z, X. Okay, very good. Now I'm going to put all of you mute, ¿verdad? Ahora lo voy a poner en mute y vamos a hacer el siguiente ejercicio. No todos vamos a poder pasar ahora o decirlo nuestro nombre ahora, pero al menos vamos a hacer el ejercicio de iniciar con algunos de ustedes. Así que déjenme parar un ratito. I'm going to stop share. A new share. Y cuando en inglés usualmente ocurre que con los nombres son complejos, ¿verdad? Los apellidos a veces mucho más llevan letras dobles y demás. Entonces es bien común que en inglés cuando le dicen What is your name? Y usted dice su nombre, ellos le preguntan How do you spell your name? Or how do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu nombre o cómo deletreas tu apellido? For example, if you ask me, teacher, how do you spell your name? I will say P-A-T-R-I-C-I-A-M-O-R-A-N. Okay, that's my name, spell. Ese es mi nombre de letrea. Entonces, I would like to have volunteers. Ahí tengo a ver, le vamos a quitar el mute a Alcatel IT, que me recuerde su nombre, por favor. Lo veo con la manito levantada. Ya le quité el mute. ¿Se lo puede quitar? Ahí está. Ok. Would you like to spell your name, please? ¿Le gustaría deletrear su nombre, por favor? Creo que no nos escuchó. Vamos a ver si hay alguien más con la manita levantada. Ahí tenemos a Edgar Beltrán. Lo que vamos a hacer es que quizás le voy a pedir que me ayuden en poner el nombre, su nombrecito, en cómo aparecen para poderlo llamar por su nombre, porque a veces no los logro identificar solo con el nombre de sus teléfonos. Ok, Edgar, would you like to spell your name, please? Yes, my name is Edgar. Okay. How do you spell it? Okay. That is R. And your last name, el apellido?
B E L T R A M. Okay, very good. Thank you. Thank you very much, Edgar. Let's see who else. Veo varias manitas y eso me emociona. Déjenme ver quién más después de Edgar. Tenemos a Patty Guevara. Go ahead, Patty Guevara. Okay. My name is P A T R I C I A. Okay. G-U-E B A A R A Okay, very good. Thank you, Patty. Elizabeth Quintanilla. Por el tiempo quizás solo, ya no le voy a pedir que deletreen con apellido, solo el primer nombre. Elizabeth. Good evening, teacher. Good evening. My name is Claudia Quintanilla. Se deletrea C-L-A-U-D-I-A. Okay, very good. Let's see, Carmen. Por ahí veo que Carmen también tiene la mano levantada. Good evening, teacher. Good evening, Carmen. My name is Carmen. Is C A R M E N. Okay, very good, Carmen. Thank you. Josué Mármol. Hello, oigo bien. Hello. Okay. My name is Josué. Okay. I spell J O S U E. Okay, very good. So fast. What is your name? Okay, Edwin Rafael. E D W I I N. Okay, very good. Victor Ramírez. Le vamos a quitar el mute. Okay. My name is Victor D I C O R. Okay, very good. Elber Comayagua. Good evening. Good evening. My name is Elmer. Se letrea E L M E R. Very good. Ricardo Campos. No lo pregunto. Ricardo. Good evening. Good evening. My name is Ricardo. R I C A R D D R I C R O R I C A R D O D O S. Okay, very good. Thank you, Ricardo. Okay. Hello. Hello. Who else is over there? Vamos hello. A ver. Hello. My name is Alba. Okay, Alba. A L B A. Okay, very good, Alba. Thank you. María Campos. Him. Okay. Okay. A, perdón. R. A. M. I, perdón. Okay. Es A, porque I es ahí. Y ahí me voy a tener un ratito. No se preocupen, a mí me pasa también que confundo la I, ¿verdad? Que sería la I para nosotros en español, con la A, que sería la A. Entonces hay que practicar mucho. Yo me uso esta clave. I, me duele, es para la I. Y A, A, ¿verdad? Es para la A. Entonces, buenas noches, buenas noches. Good evening, good evening. Incluso hay una cancioncita infantil que dice A, B, C, D, E, F, G. Les recomiendo que se la aprendan porque esa ayuda un montón a poder recordar. Creo que solo vamos a trabajar la última con Sonia.
Y mañana, en honor al tiempo, porque ya estamos prácticamente, casi son las 10, y mañana vamos a hacer un ejercicio corto al inicio de la clase, como el que tienen aquí en pantalla, ¿verdad? Okay. Ya no solo van a deletrear su nombre, sino que van a deletrear el nombre del compañero que les toque. Mañana sí vamos a trabajar en parejas, ¿verdad? Mañana nos vamos a dividir. Así que la idea es que sigan practicando. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. Oígame. Perdón, perdón, Sonia. Hay alguien que me está hablando, pero no identifico quién es. Soy yo, Víctor. Ok, Víctor, dígame. No, yo quería pedir una disculpa porque he querido estar metiendo aquí a la sala y no he podido hasta ahorita. Ay, bueno, mire, no se preocupe. El video va a estar listo, digamos, ahora en la noche y mañana lo va a poder ver. Van a disculpar que en un ratito se nos hizo un poquito de desorden porque hicimos un ejercicio de repeating y se oye así un poco raro, pero ya nos pusimos de acuerdo que cuando yo les diga repeat after me es justo después de mí y yo los voy a esperar a que termine el último para continuar con el speaking exercise, con el repetition, ¿verdad? Con la repetición. Okay. Okay, perfecto. Pero para que usted se ubique, pues el video va a estar ahí. Gracias y un gusto tenerlo con nosotros. Sonia, okay. Perdón, vamos a concluir con usted. My name is Sonia. That is S-O-N-I-A. Very good, Sonia. Thank you very much. You did a great job today. Hicieron un excelente trabajo ahora. I like to see your energy. Me gusta escuchar y ver su energía. I know that you really want to learn. And that's important, okay? Es muy importante que ustedes quieran compartir y que ustedes quieran aprender. By now, it's all. And I hope to see you tomorrow. And now, I hope that you have a good night, okay? Have a good Thank night. Thank you. Good have night. A good night. See you tomorrow. Bye. See you. Bye-bye. Bye. 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 Goodbye. Good night. Bye. Good night. Bye. The excellent class.